pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. La soberbia. Y Jehová dijo a Caín: ¿Dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió: ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Génesis capítulo 4, verso 9. Uno de los síntomas inequívocos del pecado es la soberbia. Y por desgracia, todos lo hemos experimentado. Todos nos hemos dejado llevar alguna vez por esa especie de mala bestia que renace en nuestro corazón cuando lo descuidamos. Podemos ver aquí a Caín respondiendo a Dios con una frase que rezuma soberbia y egoísmo en cada palabra. ¿Soy acaso guarda de mi hermano? ¿Quién si no va a ser su guarda? ¿Hay alguien mejor que tú para guardar a tu hermano? Y sin embargo, ¿cuántas veces hemos dejado de lado esta parte y hemos ido centrándonos en nuestras vidas y dejando a un lado la vida de nuestros hermanos? Sí, somos egoístas, nos guste o no, es un rasgo de nuestra naturaleza. Y eso del yo, de lo mío es mío, del más para mí, nos sigue pasando factura. Qué bien se combinan la soberbia y el egoísmo. Es como si estuvieran hechos el uno para la otra. ¿Y qué capacidad de camuflarse pueden llegar a alcanzar en nuestras vidas? Sobremanera la soberbia. Por la agresividad que la acompaña, la soberbia es muy fácilmente reconocible y altamente dolorosa, tanto para quienes caen en su lazo como para quienes la sufren como víctimas. En cualquier caso, es algo de lo que los cristianos no estamos libres. Todos en algún momento hemos caído presos de sus garras. También es cierto el hecho de que no nos resulta tan preocupante tratar o convivir con la hermana pequeña de la soberbia, la ironía, tan destructiva como la primera, pero más sutil y en ocasiones disfrazada de simpatía. Hace años yo, como todos vosotros, no era cristiano. Y uno de los rasgos característicos de mi carácter era la ironía, pero una ironía que en ocasiones rozaba un sarcasmo cruel. Para mí era un arma tanto de ataque como de defensa, era algo que habitaba en mí. Pasó el tiempo y Cristo llegó a mi vida cambiando toda mi escala de valores, y de repente las cosas que habían sido importantes en mi vida dejaron de serlo para empezar a tomar protagonismo otras que ni tan siquiera consideraba. Muchas cosas desaparecieron de golpe, otras poco a poco, pero la ironía se quedó a vivir en mí. Aprendió a hablar cristianamente y utilizaba el humor como su vehículo transmisor, pero seguía dentro, seguía viva, seguía siendo destructiva. Tardé mucho en ser consciente de la capacidad destructiva que tiene la ironía y lastimé a mucha gente con mis perlitas. Los dañé, a algunos sabiendo que aquello que estaban a punto de escuchar de mis labios no les agradaría, y a otros sin ser consciente ni de mi error ni de mi pecado. Hoy lamento en gran manera haber estado tan ciego y haber sido tan egoísta. Lamento haber dejado habitar en mi vida la soberbia y el egoísmo, pero lamento mucho más haberme permitido disfrutar de mis ironías con la gente. No te lo permitas. No dejes que tu corazón acabe como el hijo pródigo,
buscando su alimento en la comida de los cerdos. Dios tiene para nosotros preparadas cosas maravillosas, llenas de amor, promesas de esperanza y de gloria, especialmente nacidas en el corazón de Dios para que tú las conozcas. Como os decía al principio, ¿quién va a ser el guardián de mi hermano sino yo? ¿Y quién va a cuidar de mí mejor que tú? Cada vez que tu hermano se acerque a ti, llevado por el celo y el amor que Dios pone en su corazón, recíbelo como una bendición del cielo. Agradece que Dios te sigue amando de tal manera que pone a uno de sus hijos como tu guarda, y cuídale y cólmale de bendiciones. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.